pasado lo que no tenía que pasar, que nos hemos perdido. No tengo ni puta idea de dónde tengo a Horacio. Además, ahora se me acaba de rampar la pierna. Me ha dicho que me iría marcando las piedras cuando hubiera desvíos y cosas de estas, y que si no veía un desvío claro, que me parara. ¿Qué ha pasado? Que he llegado a un desvío, no había piedra marcada, y he pensado, hostia, está muy claro que hay un principal y otro que es secundario, y entonces pues he tirado por el que pensaba que era principal. Señores, he perdido a Valentín. No sé dónde está. Me he desviado, he seguido el track. Me he adelantado para parar y preparar algo de comer, que ya es tarde y empezamos a tener hambre. Y el camino estaba claro, o sea, estaba claro, y no lo entiendo. Ahora que me he dado cuenta, la luz ya no estaba, no veía el frontal y todo, y ahora no lo encuentro. Tengo cobertura en el móvil, entonces no puedo llamarle, y ahora lo suyo no sé si es quedarme quieto o volver para atrás. Entonces yo creo que ya me he quedado un rato aquí parado y no ha llegado, con lo cual, aunque me joda mucho, a descontar kilómetros para atrás y a esperar que lo encontremos pronto. Me cago en todo lo que se menea. Hostia, qué rabia me da esto. No te puedes despistar ni un segundo. Jordi. Què tal? Et sento molt malament, Horacio. Em sents bé, ara? Ara. No el trobo, ara mateix, el Valentí. Tu tens el... a pantalla el tens? Sí, el tinc de fa 11 minuts. Perfecte. De fa 11 minuts. De totes maneres... Sí. Ell se n'ha anat... Aviam com t'ho puc explicar. Imagina't que jo estic amb tu. Sí. Tu estàs al nord de l'oasis de Tíger de Vint. Sí. Ell se n'ha anat cap a l'esquerra. Què vols dir? Diguem... Tirant cap a l'oasis de Safsaf? No, no. Mirant tu l'oasis que és a l'esquena i tu estàs mirant direcció a les dunes. Sí. Direcció sud. Sí. Ell se n'ha anat cap a l'esquerra. Vale, vale, perfecte. Em sembla que ja sé on és. Que hi ha un riu de sorra i jo he tirat cap a la dreta. He tirat el riu de sorra. Direcció, perquè ens entenguem. Sí. Direcció Argèlia. Vale. Perquè ens entenguem. Cap a Argèlia. Direcció Argèlia. Vale, 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 perfecte. Vale. Tens aquí les coordenades de la seva posició, de l'última? El que passa que les tinc d'aquell altre format. Cap problema, dóna-me-les, que jo ara miro de convertir-les, si no, amb el GPS o amb el One Base Camp. Vale, doncs apunta. Digue'm. 31? Sí. Punt? Sí. I ara uns quants números, 262? Sí. 74. Vale. I la longitud és menys 3? Sí. Punt? Sí. 967? Sí. 59. Tu saps on tens, més o menys? Sí, 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 jo sé. El que passa és que com ja porto volant voltes buscant-lo, i ara ja mateix ja no sé si està davant o està darrere. Fem una cosa, deixa'm igualment posar el punt aquest, i així ja, perquè si s'està movent, que no el perdi, i ara et confirmo que el trobaré, d'aquí res el trobo, si no està molt lluny. Vale? Vale. Vinga, merci. Vale. Vinga, fins ara. Vinga, adéu. Encima se está moviendo, o sea que como no lo pille ya... Malament. Som-hi. Mira, 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 mira. A ver, no sé si se verá o no. Ahí al fondo. ¿Veis esas luces? Oh, pues por lo que veo en el mapa y por las luces esas, yo creo que tiene que ser Horacio, tú. ¡Oh! ¡Hostia! No vemos de chaval. Crucemos los dedos porque si es así va a quedar en 5 y 5, 10. O sea que... ¡Hostia! Crucemos. Mira, mira. Sí, ¿no? Parece que se acerca. Venga, va. Vamos para allá. Vamos. Sí que viene, sí. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, que sea, que sea, que sea!
Míralo, lo he encontrado. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡Horatius! Joder, cabrón. Ay, cabrón. ¿Cómo me has hecho sufrir? Bueno, mira, os tengo que decir que me habéis acompañado, ¿eh? Me he puesto a grabarlo, chaval, porque digo, he tenido miedo, ¿eh? Hostia puta, tío. Primero de todo me he cagado en todo, porque he dicho, hostia, hostia, hostia. Y luego después he tenido un poco de miedo. Hostia puta. Horatius, ¿qué pasa, chaval? Hostia, lo tenemos. ¿Te has cagado o no? Hombre, me he cagado, he llamado a Jordi y todo, tío. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Hostia. Claro, o sea, además me he puesto a dar vueltas y todo. Bueno, yo ahora ya estaba de vuelta, o sea, creo que tú debes haber venido por donde yo me perdía. Claro, claro. Yo debe haber vuelto por el mismo sitio, más sí, menos, es que el ¿no? problema es que yo he empezado a dar vueltas y no sabía si estabas delante o estabas detrás. Y ahí ha sido cuando llamó a Jordi. Yo empezaba a bajar ritmo, subir, digo, ¿qué hago? Claro, tampoco voy a apretar porque si aprieto, es tontería si estoy yendo para el otro lado. Me he quedado, ¿sabes cuando lo de las piedras que me dijiste de marcar? Sí. Pues mira, ha habido un sitio que no he encontrado piedras, he visto, me parecía que lo obvio, o sea, el grande era el de la izquierda y me he ido para allá. Y debía ser el de la derecha. Es que tampoco te he avisado yo, me he adelantado para hacer la comida, para preparar algo de comer y a la que, pues a la que sí, me he fijado ya... Si la comida, pues ya me la puedes empezar a hacer. La joder, comida. Pues me cago en la puta, tío. Y cuando no he visto la luz, tío, he dicho, ¿y dónde está este? Bueno, ¿dónde está este? ¿Tiras tú o tiro yo? Venga, va, tiremos juntos, tiremos venga, juntos. Ahora no me separo de ti vale. ni de coña, oye, tío. Te dejo la tarjeta que he grabado esto y lo subes, ¿vale? Venga, va, aprovechemos venga. Que hay 3G. Venga, venga va. Hasta ahora. Venga, hasta ahora, pichón. Hostia, venga, venga, venga. ¡Vamos para allá! Pero ve que grabamos esta intro. La primera, el camarógrafo la ha grabado desenfocada. Y la segunda, el tío dice, espera, que pondré el micro para que se escuche mejor. Y no la encendió. No pasa nada. Cosas que pasan. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Nada, nada, nada. En bueno, el desierto grabo lo que sea, aquí en un tren es complicado. Pero en el desierto, en cambio, nos perdimos. Y esto es lo que estáis viendo hoy. Muchos os lo habíais perdido porque eso fue la primera noche. Con lo cual quiere decir que esto era a medianoche, más o menos. Muchos ya estabais durmiendo. ¿Y qué pasó? Hostia, pues que nos perdimos. Al final, yo, ya veis en el vídeo que me lo tomaba risa porque estaba acojonado. Yo no. Pero él no. Entonces, lo que veréis a continuación es cómo hicimos para, entre comillas, rescatar a Valentí para encontrarme otra vez y cómo había un tío que se llama Jordi Mercader, que ahora Horacio os contará quién es y qué mecanismo utilizamos para en todo momento, sobre todo, primero de todo, seguridad. Jordi Mercader es uno de los amos del desierto. Es un tío que lleva viviendo muchos años ahí en la zona de Merzúa y es un viejo amigo que un día os explicaré cómo lo conocí. Y resulta que él nos dejó el spot, que es el tracker que llevaba Valentí, que vía satélite nos iba dando la señal en un ordenador de dónde estaba cada punto, dónde estaba situado en cada punto. Entonces, vosotros me seguíais por Rantastic, Horacio también me seguía por Rantastic, pero cuando se perdía el 3G, Jordi Mercader no dormía, Jordi, muchas gracias. Muchas y gracias. Estaba ahí vigilando todo el rato que no me perdiera. Por cierto, el ganador de toda la equipación que llevaba es Marc Pérez. Dejo el link aquí abajo, pero todavía hasta el día 30 que estrenamos el documental en youtube.com/Valentí San Juan el miércoles día 30 a las 8 de la tarde, entre todos los que sigáis compartiendo, otra equipación, esta está más limpia, ¿eh? Entonces estamos en el tren volviendo de Madrid, hoy hemos ido a grabar a Luarca y mañana veréis en el vídeo del día, entre otras cosas, que seguimos avanzando con el entreno del día con muchas novedades. Mañana os contamos, señores, y a compartir el vídeo, ya lo sabéis que se sortea una segunda equipación.